voy a presentar un ejercicio en telepatía. Es un ejercicio en que voy a tratar de captar el pensamiento de tres espectadores diferentes. Para lo cual, primero, ¿quieres hacer el favor de cortar? Perfecto. Ahora os rogaría a tres de vosotros que os pongáis de acuerdo. Penséis entre todos un número del 1 al 12, el 1 y el 12 incluido, pero no me lo digáis, es importante que yo no sepa ese número, porque ese número es el que os va a hacer pensar luego en una carta, la que ocupe la posición de ese número. ¿Ha quedado claro? Sí. Poneros de acuerdo, yo no quiero mirar. Decido. Vale, ya está. No, ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno, entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por ti, que vale. Estás a la derecha. Yo te voy enseñando las cartas y numerándolas rápidamente y tú piensas la que coincida con el número. Si era el número 3, la número 3. Si era el número 5, la número 5. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Si voy muy deprisa me lo dices. La 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Ya? Sí, perfecto. El segundo espectador, ¿sí? Juan, ¿sí? ¿Estás pensando en un número? Sí, sí. Ahora sí, te voy a pasar, claro, otro bloque de cartas y piensas la que coincida. 1, 2, la 3... La 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Tienes ya una, sí, carta, señor, en la mente. Gemma, tú eres la última. Lo mismo, yo te voy a ir pensando y la que coincida. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Tienes una carta ya en la mente. Perfecto, yo no necesito mirar las cartas porque esto es telepatía pura. Me voy a concentrar. Me viene fuerte y claro el color negro. ¿Quién está pensando en una carta de color negro? Yo. Yo. ¿Vosotros dos? Sí. Sí. Qué barbaridad. Y me viene también una dama. Sí. ¿Tú estás pensando en una dama? Sí. Concéntrate en tu carta. ¿Una dama de diamantes? Perdona, una dama de... ¿Tú estás pensando en una dama? Una dama de picas. Sí. Claro, sí. Ahora, como dije, negra. Negro, claro, sí, dama de picas. ¿Tu carta no sería un 7 de tréboles? Sí, 7 de tréboles. ¿Y tú veo muchos puntos rojos? Sí. Un 10 de diamantes podría, sí, ser. Sí. Muchas gracias, ha sido difícil, pero ha salido. ¡Ole!